Una pareja está en medio del bosque buscando un viaje con una bolsa de pintura. Escuchan gritos y se acercan al lugar. Allí se encuentran con esta impactante imagen. Un monstruo peleando con una persona. El monstruo les ruge y huye corriendo hacia otro lado del bosque. Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Rama y esto es La Peli Que Vi Ayer. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con todos tus amigos. Sin más que agregar, vamos con la intro. Los expedientes secretos X. Mulder se encuentra en la oficina y está algo frustrado. Le comenta a Scully que ya es un hombre maduro y que tal vez debería dejar de cazar monstruos que no existen, y hace referencia a muchos casos que tuvo, pero que solo resultaron ser engaños realizados por fama personal, bromas de fraternidades o incluso publicidad. Scully le menciona que le dieron un nuevo caso y este viene con monstruo incluido. Ahora se encuentran en la escena donde analizan las evidencias y Scully le presenta los hechos a Mulder. Él se encuentra desanimado y le explica que pudieron ser lobos u osos, ya que los testigos no se ven muy confiables. Ellos le dieron la descripción del atacante al dibujante y resulta ser un monstruo de tres ojos rojos. Las víctimas tienen una herida de mordida en su cuello y también se encuentra el guardabosques. Nosotros sabemos que él fue atacado por un monstruo, pero él dice no recordar que lo atacó. Mulder, enojado y frustrado, le contesta a Scully que sea lo que sea que haya atacado a esas personas, solo tiene dos ojos. En la siguiente escena nos encontramos con la criatura que se acerca a una persona y esta le da un putazo y huye. Los agentes llegan al lugar a interrogar al testigo y también al guardabosques. En ese momento se escucha un rugido y el guardabosques se toma el palo, mientras que Mulder y Scully se acercan para saber de qué se trata. Scully se enoja con Mulder porque en vez de sacar su arma saca su celular para tomar unas fotos. Allí se encuentran con el cuerpo de una persona que recién fue atacada y Mulder logra ver algo escapando de la escena. Corre con su celular en mano aunque solo se encuentra con el guardabosques. Ellos tratan de configurar el celular de Mulder, que no para de tomar fotos, y son sorprendidos por la criatura. Aunque no pasa nada y siguen con la persecución hasta un baño químico donde se encuentran con este hombre. Los agentes se marchan y este hombre resulta ser el monstruo, nada más que en su forma humana. En la autopsia Mulder le muestra a Scully las fotos, aunque ninguna sirve porque están mal enfocadas, excepto por el video que grabó. A pesar de que la cámara lo está apuntando a él, se ve que la criatura le tiró sangre. Scully le contesta que seguramente el atacante lo salpicó con la sangre de la víctima, a lo cual Mulder responde que el atacante le tiró la sangre por los ojos. Procede a mostrarle a Scully que una especie de lagarto puede hacer esto como modo de defensa, y Scully le contesta: ¿Qué, ahora dices que fuiste atacado por un sapo cornudo de 1.80? En realidad te diviertes, ¿verdad, Scully? Olvidaba lo divertido que pueden ser estos casos. Estando en el hotel alojamiento, Mulder es despertado por los gritos del gerente y va con él para saber qué pasa. Este tipo, bien asustado, le dice que no pasa nada, que solo le gritó monstruo a un huésped que no le quiso pagar. Mulder se retira y en su camino entra en una habitación donde todo está desordenado y se lleva estas pastillas. Inspeccionando la habitación encuentra un pasaje que lo lleva por todas las habitaciones, o sea, el gerente es un mirón. Mulder vuelve con el tipo y le pide que le cuente qué fue lo que vio, y el viejo le dice que vio a un tipo transformarse en monstruo. Mulder le muestra al gerente la foto del tipo que tomó en el baño y este le dice que el monstruo y ese tipo son la misma persona. Más animado por el descubrimiento, le cuenta todo esto a Scully, que ella también se pone contenta porque ese es el antiguo Mulder. Con las pastillas que Mulder se llevó de la habitación, llega con el doctor, que se las recetó al tipo monstruo. Y luego de una charla en la que el doctor le cuenta que el tipo monstruo fue a visitarlo justamente para que lo ayude, el doctor le dijo que su transformación no es real y le recetó las pastillas, que básicamente son antipsicóticos. El doctor también le dijo que cuando se sintiera así caminara por el cementerio para tener una mejor perspectiva de la vida, ya sabes, cosas psicológicas. Sin mucho esfuerzo y de casualidad, Scully se encuentra con Guy, que es el nombre que le dio el tipo monstruo al doctor. Guy vende celulares en una tienda y Scully se presenta con él para hacerle unas preguntas. Cuando llega Mulder, ella le cuenta que Guy se puso como loco, rompió todo y se fue corriendo por la puerta de servicio. Mulder, recordando lo que le dijo el doctor, va hacia el cementerio donde efectivamente se encuentra con Guy. En esta parte Mulder habla con Guy y este le cuenta que está pasando por un momento difícil y luego ataca a Mulder. Curiosamente, Guy le da la ventaja a Mulder para que lo elimine, pero Mulder no lo hace y le dice que quiere ayudarlo. Y sentate bien porque se vienen las revelaciones. Guy le cuenta a Mulder que estaba en el bosque en su forma original, o sea, de monstruo, cuando un hombre apareció peleando con otro tipo y le mordió el cuello hasta ripiarlo.
Él también fue mordido y corrió asustado cruzándose con la pareja de la bolsa. Al día siguiente se despertó en la forma humana, o sea que se transformó en humano por ser mordido por un humano, y ahí nomás el tipo sintió la necesidad de hacer cosas humanas, ponerse ropa, trabajar, comer e incluso adoptar una mascota. Haciendo a un lado no tener un número de seguridad social ni referencias. No necesito esas cosas. Ahora poseo la única ventaja darwiniana que los humanos tienen sobre los otros animales: la habilidad de mentir para conseguir lo que sea. Cuestión que en un momento se transformó y fue cuando lo vio el gerente Mirón y le gritó monstruo. En medio de toda esta locura se perdió su mascota y él salió a buscarla. Fue entonces cuando se encontró con el tipo que lo mordió. En esta situación tuvo el instinto más básico del ser humano: vengarse. Pero cuando estaba a punto de atacarlo, vio al tipo mordiéndolo al otro en el cuello y sin más que hacer, reasustado, solo pudo correr. En conclusión para la charla, Guy descubre que Mulder es del FBI y se enoja con él por querer culparlo de los crímenes y se va. ¡Corran por sus vidas! ¡Es un monstruo! Mientras pasa todo esto, Scully descubrió que el guardabosques era el que estaba ripeando a las personas. Nah, amigo, a mí no me chamullás. Esa no es Scully. Unos momentos después. ¿Estás bien? Mulder llega y le pregunta a Scully cómo lo descubrió, a lo cual ella responde que analizó las muestras del bastón. Bastón que usó el guardabosques para defenderse cuando fueron atacados con Mulder por la criatura. Scully encontró residuos de sangre de las víctimas que eran ahorcadas con ese mismo bastón. ¿Y qué onda con el guardabosques? Nada, era un loquito de mierda que se creía hombre lobo. Y por eso mordía a las personas. Con esta revelación, Mulder se da cuenta que la historia de Guy era cierta y sale a buscarlo. Mulder encuentra a Guy en el bosque y le cuenta que atraparon al loco que mordía a las personas. También le dice que está dispuesto a creer su historia. Yo quiero creer. Guy le estrecha la mano dándole las gracias por escuchar y creer en su historia. Y le regala a Mulder lo que estuvo esperando durante mucho tiempo. Fin. Bueno gente, eso fue todo por mi parte. Deja tu like, suscríbete al canal, toca la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Y no te olvides de hacer lo más importante. Suscríbete al canal. Yo me voy, no sin antes dejarte otro video por acá. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista, baby.